Buenas tardes a todos. Seguimos en el sexto foro internacional de retail y esta tarde vamos a tener talleres especializados, una nueva etapa que hemos programado con el foro para poder tener igual estos talleres, estas explicaciones y aplicaciones a todo lo digital. Empezamos la tarde y el taller con la empresa Acomo, a cargo de Sandra Chanoy. Estamos con Sandra. Chimoy, perdón. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sandra nos va a explicar cómo es la gestión de tesorería y el tipo de cambio. Es súper importante tener de todas maneras apps y transacciones, pero en el tipo de cambio, en algo tan, tan importante que muchas empresas a veces dejamos de revisar porque definitivamente nuestra sesión financiera no lo toma en cuenta o tal vez nosotros somos emprendedores, empezamos solos y queremos hacer algo que no tenemos toda la información. Sandra, encantada de tenerte y de poder abrir esta primera vez de talleres especializados a cargo de Acomo, tu empresa, y que estamos encantados de tenerte. Gracias. Gracias, Leslie. A ver, voy a compartir. ¿Se logra visualizar? Sí, perfecto. A Bueno. cómo tus finanzas online, algo súper importante en esta etapa. Bueno, a ver, les comento, ante todo, buenas tardes con todos y agradecer a la Cámara de Comercio por la oportunidad de poder exponer este taller. Yo represento a Acomo, que es una fintech de tipo de cambio online, ¿no? Donde las empresas pueden comprar y vender dólares de manera online a través de nuestra plataforma que es www.acomo.com.pe. Les voy a explicar acerca de la gestión de tesorería y tipo de cambio, que es sumamente importante para las empresas, para las micro, pequeñas, que están empezando ahí a hacer su gestión de liquidez a través de las tesorerías. A ver. Bueno, la gestión de tesorería es un elemento clave en una organización, ya que sin dinero una empresa no puede sobrevivir. Para conseguir esto, una gestión eficiente en las decisiones asertivas. Es importante, es sumamente importante, les comento esto, poder planificar un presupuesto proyectado que les va a permitir a las empresas poder administrar sus ingresos y egresos. Esto es con el fin de poder atender sus pasivos a debido tiempo. Los pasivos, ¿no? Quiere decir las cuentas por pagar, o sea, todos los saldos que uno le debe a proveedores, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el tema de la gestión. Lo otro importante en una organización, en una tesorería sobre todo, es el flujo de caja. ¿Qué nos permite tener en el flujo de caja? El flujo de caja es una herramienta donde vas a conocer tú la situación financiera de la empresa. ¿Qué quiere decir? Donde vas a llevar el control de tus ingresos como activo y de tus egresos como pasivo. Luego tienes la posibilidad de poder ver cuánto es la liquidez que te va a sobrar en el día a día para poder hacer tus inversiones a corto, mediano o a largo plazo. Y adicional a ello, tú llevas en el flujo de caja un flujo de financiamiento que te permite atender aquellas situaciones donde tu día a día puede quedar en rojo, ¿no? Entonces, sin una gestión de tesorería, podrías tener un escenario poco deseable. Entonces, para la gestión de tesorería, ¿qué necesitas? Gestionar el efectivo. Como segunda etapa, puedes gestionar la liquidez. Llevas una gestión de deuda. Haces una óptima utilización de los recursos, de los fondos. Tienes una inversión de excedentes, que era lo que había explicado. Tienes un financiamiento, un flujo de financiamiento. Y por último, lo que realizas es una gestión del riesgo, de lo que te puede traer en el día a día si es que no haces una adecuada gestión. Los riesgos y que ingresan en esta etapa son los riesgos de liquidez, el riesgo de tipo de cambio, los riesgos que impactan, el riesgo de mercado, ¿no? A
Ahora, ¿cuáles son las principales actividades de una tesorería? Primero, administrar la liquidez, ¿no? Verificar cuándo son las fechas de tus ingresos, hacer una gestión óptima de las cuentas por cobrar, ¿no? Luego, en el pasivo, una previsión de los gastos, ¿no? Un control de las actividades que te lleva los ingresos y los egresos de la empresa, ¿no? Porque sin un control, sin fechas, no vas a poder tener una adecuada gestión, ¿no? La gestión de los riesgos, que era lo que le había mencionado en la anterior diapositiva, la inversión de excedentes, que es sumamente importante para poder generar utilidad en el flujo, ¿no? La reportería y el seguimiento principal en todo esto, el seguimiento de la contabilización, ¿no? Que a veces uno no lo puede dejar de lado. Uno genera el ingreso, las cuentas por pagar, el registro de la factura y todo ello, pero finalmente todo tiene que estar plasmado en los estados financieros. Por eso es importante que hagan un seguimiento a la contabilidad. Ahora, vamos a hablar del tipo de cambio. ¿Por qué? ¿Cómo es que se genera? ¿Cómo se genera el precio en esta coyuntura, ¿no? ¿Cómo se afecta el precio del dólar, ¿no? Que existen factores tales como el riesgo político que afectan de manera directa al dólar, que quiere decir al precio, ¿no? En estas situaciones en las que estamos todavía es sumamente importante, administrar la liquidez que uno tiene para poder atender aquellos pasivos que se tienen en dólares, ¿no? Y poder hacer sus compras en el momento adecuado, ¿no? Recuerden sobre todo el tema de comprar comprar esta moneda en el horario de la mañana, ¿no? El horario de la mañana, ¿por qué? Porque se les dice a las empresas, compren por las mañanas. ¿Por qué? Porque en la mañana, entre las 9 y la 1 y media, el mercado cambiario está activo. ¿Qué quiere decir el mercado cambiario? El mercado cambiario son todas las transacciones, los precios que están marcando los bancos, ¿no? Los principales bancos que están comprando y vendiendo, atrás de ello hay una serie de impactos, ¿no? Que puede ocurrir en el país, ¿no? ¿Por qué están cortos? ¿Por qué están largos? ¿No? ¿Por qué se dice que están cortos? Cortos en dólares, largos en dólares, ¿no? Cortos en soles, largos en soles, ¿no? Entonces, todo esto lo que hace es afectar el precio del dólar y marca un tipo de cambio, ¿no? El dólar, como cualquier otro bien, ¿no? Depende de la oferta y la demanda. Por ejemplo, ¿no? Si vendemos más productos y tiene un precio que depende de la oferta y demanda, ingresan inversiones del exterior. Si ingresan inversiones, va a poder haber el tema de la oferta, ¿no? El precio de la oferta, y por lo tanto, el precio, ¿qué va a suceder con el tipo de cambio? Va a bajar, ¿no? Pero ¿qué pasa si el inversionista se asusta y empieza a decir, uy, no, hay demasiado riesgo? Empieza a sacar su moneda. Entonces, ¿qué tiene que hacer las personas que donde está esa inversión? Tiene que salir a comprar, ¿no? Empiezan a comprar y empiezan a generar demanda. Entonces, ¿qué ocurre? El precio del dólar empieza a subir, ¿no? Entonces, acá podemos ver una situación desde el exportador, ¿no? El exportador que necesita, ¿no? El importador que necesita, ¿no? Entonces, es importante que puedan medir los tiempos, en qué momento tienen que salir a comprar, en qué momento tienen que salir a vender. El impacto político es clave en este escenario. La verdad que uno tiene que estar muy atento a lo que está ocurriendo, a las intervenciones que realiza el Banco Central, para poder ver en qué momento uno puede salir a comprar o en qué momento puede salir a vender, ¿no? Ahora, es importante para toda empresa, en las tesorerías, poder administrar una posición de cambios, ¿no? La posición del tipo de cambio es sumamente importante, ¿no? Me gustaría hacer un tema un poco más específico acerca de la posición de cambios en el balance de una empresa, ¿no? Los invitamos a nuestras redes sociales para que puedan ver. A veces pasamos conceptos del balance, del tipo de cambio en la posición, cómo administrar una posición de cambios, que esto es
Esto es clave para poder generar utilidad de sus estados en sus balances, ¿no? Y administrar el riesgo cambiario, que es sumamente importante también en estos impactos que te puedan generar pérdidas, ¿no? Y tener esa exposición de las partidas, ¿para qué? Para que podamos disminuir esas pérdidas. Entonces, los invito para que puedan manejar nuestras redes, ¿no? Para que puedan ingresar a nuestras redes sociales, a Cómo Finanzas. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, ¿no? Colgamos conceptos de cómo poder administrar una tesorería, qué factores incluyen, cómo es el tipo de cambio, cómo se mide el tipo de cambio, ¿no? Y nosotros, que somos especialistas en temas de tipo de cambio, ustedes pueden entrar a www.como.com.pe para que puedan ver los precios que ofrecemos. Sandra, señora Sandra, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por su presentación. No sé si quiere agregar alguna otra cosa más. No, Patricia, nada adicional. Ok, agradecemos entonces a la señora Sandra Chimoy por su excelente presentación. Ella es gerente general de la empresa Acomo. Muchas gracias. Continuamos con los talleres. Buenas tardes. Continuando con los talleres especializados, presentamos el tema Psicología del Consumidor y Visual Merchandising. La exposición está a cargo de Roger Palomino, gerente general de la empresa Feedback and Feedforward. Le doy el pase al expositor. Bienvenido, señor Roger. Buenas, buenas. Buenas tardes, Patricia. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí? Dime.
Compartimos pantalla para empezar con su exposición. Sí, ahorita mi compañera la va a compartir. Compártela, por favor. Señor Roger, adelante, ya estamos en vivo en la transmisión. Señor Roger. Señor Roger, estamos en vivo en la transmisión por Facebook y todas las redes sociales de la Cámara de Comercio de Lima. Adelante con su exposición. Señor Roger, ¿no logra escuchar? Sí, su micro está apagado. ¿Ahora? Perfecto, ahora sí. Adelante, okay. Ya les escuchamos. Sí, muy buenas tardes a los de la Cámara de Comercio, muy buenas tardes a los asociados, buenas tardes a los futuros asociados también, muy buenas tardes. Hoy martes, a ver. Vamos a desarrollar un tema que realmente es interesante, psicología del consumidor y el visual merchandising. Tema que lo vemos todos los días, pero que a veces no entramos a tallar por completo en él. A ver, avancemos con él. Psicología del consumidor. ¿Cuál es el objetivo de la psicología del consumidor? ¿Qué tenemos acá señalado? Tiene como objeto determinar exactamente por qué las personas toman las decisiones que hacen. Es importante, pero antes de entrar a este tema a fondo, tenemos que tener presente lo siguiente, que nosotros como personas, cuando deseamos adquirir algo o recibir algo, tenemos que tener en cuenta primero nuestros propios intereses. Entendiéndonos a nosotros, conociéndonos a nosotros, podemos entender a las otras personas. Si no nos conocemos, si no nos entendemos, difícilmente vamos a poder entender a nuestro futuro cliente. Esta psicología del consumidor consiste en encontrar respuestas a una amplia gama de preguntas, las cuales incluyen, como por ejemplo, ¿cómo compiten los consumidores a la hora de elegir? Entre marcas de la competencia y ¿qué es lo que les hace elegir una opción particular? ¿Por qué elegir A y no elegir B o Z? ¿Cómo son los consumidores? Influenciados por factores del entorno, incluyendo la cultura, los medios de comunicación. En este caso, en nuestro país resulta mucho más interesante porque, a pesar que somos un solo país, una sola nación, cada región tiene su propia particularidad, su propia idiosincrasia, su propia cultura, su propia forma de hacerse llegar y conocer. Por lo tanto, quienes se encarguen de esta labor tienen que tener presente estas condiciones. Otra pregunta, ¿cómo se comportan los consumidores al hacer compras en la calle?
De hecho, que la coyuntura social, la actualidad del país, lleva a muchas contemplaciones, siempre buscando el menor precio y siempre la tendencia del cliente al regateo. Siguiente pregunta, ¿qué factores hacen que un consumidor cambie de marca? ¿Qué me lleva a mí como consumidor a decir, ya no quiero Z y quiero Y? ¿Qué pasó? Son preguntas que tenemos que estarnos formulándonos de manera constante como miembros de una empresa, que tenemos que estar siempre un paso adelante. Las respuestas a estas preguntas y muchas otras más que se puedan plantear ayudan a la empresa a tomar decisiones, a realizar cambios en su producto, a plantear estrategias de marketing. Recuerden que el marketing no está relacionado solamente a la venta. La venta es una parte de esto. El marketing busca poner un sello particular, algo que es único y caracteriza a nuestro producto, para que sea más atractivo hacia quién, hacia nuestros consumidores. El ejemplo que tenemos acá es, si un supermercado descubre que a través de la investigación los clientes asocian frescura con la positividad, es posible y podrían hacer que gracias al olor del pan recién horneado, la tienda atraiga a los clientes y los anime a hacer compras. O sea, hay ciertas condiciones que uno puede manejar y manipular, aunque suene fea la palabra, para que nuestro cliente se acerque a nosotros y se convierta en un cliente permanente. Son 7 las estrategias de influencia en el comportamiento del consumidor. Tenemos que tener en cuenta que estas estrategias van a tener función a cómo conozcamos a nuestro comprador, entender qué factores influyen en su compra o cómo lograr que adquiera un producto. Todos estos son temas propios de la denominada psicología del consumidor o del consumo. La realidad es que dicha psicología en estos tiempos se ha vuelto una herramienta indispensable para aplicar en las distintas estrategias en el comportamiento del consumidor, que posteriormente vamos a guiar o va a guiar para que este haga su compra. Para que puedas sacarle el máximo provecho a esta disciplina, vamos a contarte sobre estas 7 claves para poderlas implementar en tu estrategia. La primera, estatus. Una cuestión de aspiración. Muchas veces hacemos compras porque este producto nos da cierta jerarquía, cierto estatus, cierto posicionamiento en el entorno en que nos desempeñamos o vivimos. Psicológicamente hablamos, los consumidores compran productos o servicios de marcas importantes. Aquellas marcas que están bien posicionadas en el mercado, porque ¿qué? Aspiran a elevar su posición dentro de la escala social. ¿Qué quiere decir esto? Y buscan ser reconocidos de alguna manera. Destacarse entre sus pares por las marcas que consumen. Otra pregunta. ¿Por qué esto se vuelve una estrategia de marketing? Porque conociendo más a tu público, a tu público objetivo, y detectando cuáles son sus aspiraciones, vas a poder crear un producto más adaptado ¿a qué? A las necesidades de este, y en consecuencia, incluir en su decisión de compra. La siguiente clave, valores culturales, la sociedad detrás de nuestro consumo. Hemos dicho al inicio que nuestro país es interesante, cada región tiene sus propios valores, su propia cultura, y es indispensable, como buenos psicólogos, marqueteros, tener en cuenta este tema. Cada grupo social comparte ciertas creencias generales, que denominamos que son sus valores culturales, sobre determinados productos que consumen. Y esos valores se difunden principalmente como a través de la familia, de los amigos, la escuela y los medios de comunicación. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Es muy importante conocerlos a la hora de definir tu público objetivo, porque te van a indicar cuál es el target que te conviene. En términos comerciales, apuntar tu producto y así comenzar tu negocio sobre una base firme, sólida, que te permita avanzar. El siguiente punto, una vez que lo hayas definido, vamos a implementar distintas acciones de marketing digital. Como el ejemplo que tenemos acá, campañas en redes sociales donde tus seguidores recomienden tu marca a un amigo. En este caso, podría ser en formatos tipo concurso. Tercera clave, el anclaje.
La primera impresión es la que cuenta. Y lo sabemos, es clave. En nuestro día a día, siempre la primera impresión es la que cuenta. Desde el momento que vamos a un colegio, la impresión que me genere va a permitir que yo quiera seguir yendo al colegio. A la universidad, la pareja, la primera impresión es la que cuenta. Sea varón o sea mujer, la primera impresión va a ser fundamental. ¿De qué se trata esta estrategia que incluye decir, el comportamiento en nuestro querido consumidor? La cosa es sencilla. El cliente toma una decisión. Compra en base a la primera información que recibe. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el precio de un producto suele ser de 3.000 soles y lo rebajas a 2.000 porque está en liquidación, tu consumidor lo percibirá enseguida y le parecerá una gran oferta. Para que esto funcione, lo más importante es que destaques el precio inicial y el precio de descuento, para que vean la diferencia que está dando y el beneficio que está obteniendo. Además, si cuentas con una tienda online, puedes agregar una etiqueta de diga, oferta, oportunidad, descuento, promoción, cualquier otra palabra que llame la atención de tu cliente y lo lleve a la compra. La cuarta clave. Búsqueda de preferencia, de influencia de los líderes. Esto está vinculado con el primer punto. Los productos y servicios se consumen no solo para satisfacer una necesidad básica, sino también en términos psicológicos para pertenecer a un determinado grupo. ¿Pertenece a qué? A un grupo social. Para llevar adelante esta estrategia, lo recomendable es relacionar tu marca con alguna celebridad del espectáculo. Pongamos, creo que ahora está este hermano productos de fideos de unas pastas. Si algún determinado jugador se le asocia con este producto. O algún personaje destacado de nuestra sociedad. O de repente de la sociedad internacional. Lo asociamos, lo vinculamos y somos parte de ese grupo. En el caso particular de las redes sociales, podemos hablar de los benditos influencers. Que son aquellas personas que marcan tendencias y modas. Ejemplos, digamos, más palpables, más reales, tenemos acá el caso de la señora Jennifer López. Tendencia, si ella promociona o señala o establece algo, la gente lo va a tomar como punto de partida. De una manera u otra, el objetivo es que tu consumidor se sienta identificado con esa figura y lo relacione con tu marca. Así vas a lograr mayor posicionamiento y compromiso con él. ¿Qué es lo que estamos buscando con esta cuarta clave? Enganchar, comprometer a tu cliente con tu marca, con tu producto, con el servicio que brindas. Quinto. El fenómeno. Nuestro cerebro elige. ¿De qué trata este fenómeno? Cuando aprendemos o nos enteramos de algo, es muy probable que empecemos a verlo o escucharlo en distintos lugares. Imaginemos un ejemplo simple y sencillo. Un familiar nuestro compró un vehículo de una marca poco habitual, poco conocida. Y de repente, conforme vamos saliendo y vamos viendo, nos percatamos que no es tan desconocida como parecía esa marca. La veo aquí, la veo allá, más allá, por acá, por acá. Entonces, vamos viendo cómo se va dando ese fenómeno. Al principio, ni lo asociamos. Ahora que ya lo conocemos, comenzamos a asociarlo y comenzamos en distintos puntos. ¿Por qué? Antes no sabíamos de su existencia. Y ahora me lo encuentro en todas partes. Nuestro cerebro tiene predilección por los patrones. Es decir, prioriza aquello que ya conoce y desecha lo que no. Eso es lo que ha pasado con esta adquisición del vehículo. ¿Y cómo se traduce este fenómeno en términos de marketing? Una vez que tu potencial consumidor se entera de la existencia de tu marca por acciones en distintos medios en línea, sitios web, redes sociales, etc., el paso siguiente es que te siga viendo. Ya lo enganchaste, ya lo comprometiste, tienes que seguirlo motivando para que siga interesado en lo que tú ofreces. Y para lograrlo, una práctica es hacer red marketing. Es decir, enviar un correo, no dos,
constantemente anuncios, todos ellos personalizados para que se basen en el comportamiento del usuario de tu tienda online. No es mandar un correo masivo, es mandar de manera personalizada, es un tú a tú, es sentir y hacer sentir a tu cliente que él es importante para ti. Sexta clave, aversión a la pérdida. Mejor no ganar que perder. Lógico. A nadie le gusta perder. Como diríamos, nos quedamos con el empate. Pero bueno, salgamos de ese tema. En el tema que nos interesa, como su palabra lo indica, la aversión a la pérdida se relaciona con el temor de las personas por perder algo que ya tienes. A nadie le gusta eso. Este comportamiento se convierte entonces en una estrategia de influencia en el comportamiento del consumidor. Tengamos el ejemplo que señalamos ahí. Supongamos que en tu e-commerce vendes videojuegos. Lo puedes hacer es ofrecer una versión gratuita del juego que tu cliente elija por 30 días. Y pasado este tiempo, le ofreces la versión paga. ¿Vas a querer perder lo que ya ganó? No. Lo vemos en distintas circunstancias en la fecha. De repente, cadena de televisión que te ofrece tal beneficio para que pruebes durante un tiempo determinado de manera gratuita y después busca qué. Ya has visto el beneficio, ya has visto la ganancia. ¿Quieres perderlo? No. Asumes el compromiso. Séptima clave. Inhibición de memoria. Los detalles no son relevantes. Esta teoría aquí indica que las personas suelen recordar los puntos más importantes de un discurso, no los detalles específicos. ¿Cómo puede afectar esto en tu negocio? En diversos aspectos, y uno de los más importantes es el contenido de los blogs. Se estima que más de la mitad de los visitantes de un blog pasan por menos de 15 segundos en él. No podemos poner entonces algo extenso, tiene que ser algo breve, conciso, práctico y directo, que me endulce, que me atraiga, que me enganche. Entonces, ¿cómo hacer para que se queden más tiempo? ¿Cómo lograr que te recuerden? El primer consejo que podemos dar es que trabajes bien el título de cada post. Debe ser corto, preciso y de fácil recordación. Así, cuando tu visitante necesite información al respecto, se va a acordar de él y te va a buscar. No busquemos títulos extensos ni pomposos. Vayamos a algo que sea agradable a la vista, agradable al oído y de fácil recordación. ¿Ok? Ya tenemos esas 7 claves. La conclusión de estas 7. Conocer las necesidades básicas de los seres humanos y los principios clave del comportamiento social nos ayudan a qué cosa? A comprender y a trabajar en términos de marketing con mayor exactitud. Gracias a ellos, no solo vas a poder tomar muy buenas decisiones para tu negocio basadas en esa información, sino también relacionarte mejor con tus consumidores, influir en sus conductas y al final mejorar tus resultados comerciales. Ojo importante, acá estamos hablando de información, de datos. Con información no solamente es cuestión de tenerla, sino también de saberla manejar y aplicar en el momento adecuado y oportuno. Y hemos agregado un dato más. Acordémonos que podemos aumentar las ventas creando tu tienda en línea online. Tenemos acá un videito que quiero compartir con ustedes y que, quieras o no, recoge todas esas cositas que he ido hablando en el transcurso de este pequeño taller y que son clave para qué, para atraer, para endulzar, para enganchar, para identificarte con la marca y querer ser parte de ella. A ver, veámonos un ratito. Señor Roger, no se está escuchando su video. ¿Perdón? No se está escuchando su video, tal vez al momento. Disculpa. Sí. Está sin audio el video. Nela. ¿No lo activaste? Actívalo, por favor.
Ok, la disculpa del caso. Ahora sí, gracias. Perfecto. Hello. How you doing? Hi. Hey, guys. Hey, how are you? Nice family. How you doing? Fine. What's your name? John. Kira. I'm Tia. Brooke. Steve. And Corey. Where are you from? I'm from New York. Where are you heading to? We're going to Charlotte. Do you mind if I ask you a couple of questions? I won't take much of your time. Sure. Come on, sit down. Have you ever had the feeling that something was missing? Like when you leave your house in the morning and you feel like there's something you're forgetting. That feeling that there's something more that you should be doing. Somewhere else you should be. And you have to do something. But you never know exactly what. Have you ever felt that? Yeah. Yeah. Maybe. Yeah. If I told you there's a place where you will find the answers to these questions, where you will find yourself surrounded by mountains, jungles, and the ocean, would you like to go? Yes. Okay. Of course. Open the suitcase. Come on, I don't bite. There you go. Luggage is now yours. Sent a fascinating trip to Peru, too. Wait. Are you kidding? Is this a joke? No. What? Congratulations. You're going to Peru. Seriously? I want a trip to Peru. A trip to Peru. You're going to Peru. It's crazy, man. Oh, my God. Un mensaje claro, un mensaje sencillo, un mensaje amigable, pero ¿qué destacamos sobre todo esto? La creatividad. La creatividad es fundamental en el tema del merchandising, la creatividad es fundamental en el tema del marketing. Con ella podemos atraer, como hemos visto, de una forma simple, sencilla, sin mucha demanda o aplicación de tecnología. Y hemos enganchado a este potencial cliente que ahora ya es cliente. Ok, ustedes dirán, ¿ha invertido? Sí. Pero toda inversión implica futuro. Si lo has hecho bien, ganancia. Entonces, tengamos presente siempre eso. Crear, innovar, mejorar, enganchar, endulzar con palabras simples y sencillas. Ponerte en el lugar de tu cliente va a permitir que ese consumidor sea tuyo. Pero eso debes mantenerlo en el tiempo, no solamente es cuestión del momento. Por lo tanto, merchandising es un término inglés, como sabemos que no forma parte de nuestro idioma, ni tampoco de la Real Academia Española. El concepto se utiliza para nombrar el producto licenciado que se puede vender con el respaldo de una marca, un logo o una imagen. El merchandising es una de esas estrategias que dan grandes resultados. Y lo vemos por todas partes. Siempre donde vamos, un lapicerito, un calendario, una agenda, algún tipo de recuerdo de la empresa que te identifique con ella. Y dan grandes resultados, como he mencionado. Las empresas las han tomado de manera habitual para mejorar, ¿qué cosa? La relación con el cliente y sus potenciales clientes. A ver, acá hay una consultita en el chat. Ok, gracias. Seguimos avanzando. Espera. A ver. Listo. Ok, entramos en merchandising.
No hay un solo tipo de merchandising. Hay varias estrategias para llegar acá. Tenemos el merchandising de evolución de producto, el de seducción, el exterior, el estratégico de gestión. Cada uno tiene sus propias técnicas, sus propias estrategias con las cuales uno va a llegar. Para mí, cada uno de estos va a ser fundamental y tenemos que recoger de ellos las estrategias, los conocimientos y invertirlos en dónde. En el visual merchandising. Esas cuatro estrategias que hemos visto tienen que estar volcadas en nuestro visual merchandising. Cuando hablamos de este visual, estamos hablando de cosas de marketing. Lo que hemos dicho al inicio, poner el sello característico único. Lo hemos visto en el video. El sello, la marca Perú. Característico y único lo que ofrecemos. Todo puede sonar un poco extraño ante estas palabras un poco raras, pero que es realmente sencillo. Te explicamos qué es y por qué. Últimamente lo estamos escuchando tanto. Un ejemplo muy sencillo. Vamos al mercado o vamos a hacer nuestro diario para el fin de semana o para la semana. A veces vamos con la esposa, a veces vamos solo, pero vamos con nuestra lista ya preparada. Vamos al supermercado, tomamos nuestro cuchecito, vamos a buscar de cosas, alimentos. ¿Para qué? Para sobrevivir. Y dentro de esta alimentación, de estos productos que vamos a adquirir, existen los que son básicos y los que no. Vamos a hablar de frutas, verduras, lácteos, carnes, etc. Y agua, que es muy probable que no te hayas fijado, pero al momento que vamos a buscar este producto, te vas a pasear o vas a recorrer cada góndola, cada pasadizo que comprende este supermercado, y en ese recorrer vas a ir anexando o adicionando productos que ni siquiera estaban en tu lista, pero que sí están en este recorrido, hasta llegar a lo que buscabas, el tema del agua. Y sin darte cuenta, como hemos dicho, en tu carro o en tu carrito tendrás cosas que ni siquiera contemplabas en tu lista inicial. ¿A qué estamos frente? Ante una estrategia de marketing. ¿Qué está haciendo acá la persona responsable? ¿Qué está haciendo este psicólogo o el consumidor o este marketero? Está buscando qué cosa, colocar cada producto de primera necesidad al final del establecimiento. ¿Para qué? Para poderte mostrar los demás productos que tengo. No solamente quiero venderte lo que tú necesitas, también quiero ofrecerte estos otros productos que también te van a interesar. Entre medias, recorrerás el establecimiento, siguiendo un orden. Tú dirás, no, ya tengo mi orden definido, ya tengo mi orden aleatorio. No, la ley de manipulación, en el buen sentido. Siento decirles que esto no es así. Todo está estudiado y planificado. Y este profesional que se dedica a pizza de marketing se encarga de esta labor. Ok. El visual merchandising. ¿Qué busca? Es una presentación de lo que tenemos. Se ocupa de la presentación del producto al cliente o consumidor. La ubicación en las mejores zonas de un comercio electrónico o en el escaparate de una tienda física para incrementar la visibilidad del producto. Es una acción habitual de este tipo de estrategia. Si quiero ofrecer algo, no lo puedo poner detrás de otro producto, tengo que ponerlo delante, tengo que hacerlo llamativo, tengo que hacerlo interesante, tengo que hacerlo atractivo. Tengo que hacer que mi futuro cliente o ese potencial cliente se sienta interesado, se sienta atraído y se sienta en la necesidad de quererlo adquirir. El visual merchandising es el conjunto de estrategias para promover tu producto, que es lo que estamos buscando de un inicio, o servicio, y mejorar la experiencia del cliente en un punto de venta. Necesito enganchar a mi cliente, necesito endulzarlo, necesito que sienta que yo me siento identificado con él y lo que le estoy ofreciendo es lo que él necesita. Dicho esto, para que se pueda dar el visual merchandising debe ocurrir dentro de un punto de venta y este punto puede ser físico o digital. Partamos por eso. En el mundo físico tenemos las tiendas, los kioscos, bodegas, etc. Mientras que en el mundo digital contamos con las páginas web, el Facebook y las ventanas mediante las redes sociales. Alternativas hay infinidad, desde el mismo TikTok al Instagram. Son opciones con las cuales a la fecha contamos para acceder.
Tu página web es un sitio que aloja todo el contenido de tu marca, en un solo lugar, del cual tienes más control sin depender de algún tipo de algoritmo. Por tanto, debemos facilitarle la experiencia de navegación al usuario que nos visita. Esta experiencia tiene que ser agradable, tiene que ser amigable para su acceso, sencilla, y poner en práctica una buena estrategia de visual merchandising digital. Con eso, vamos ganando parte del cielo. A ver, está por acá. ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Ya, perfecto! ¡Qué rápido! Ventaja de aplicar esta técnica. Ayuda a llamar la atención en el posible cliente. Promueve el recorrido completo del establecimiento, sin mucho esfuerzo. Crea nuevas necesidades de compra en el cliente. Genera experiencias de compra. Produce un sentimiento positivo en el cliente y crea una cartera de clientes. Genera una buena primera impresión, que es importante, lo que hace que el establecimiento cuente con una buena tarjeta de visitantes. Ayuda a potenciar temporadas del año y hecha concretas de carácter comercial. Corre. Ahora sí. ¿Cómo se parece el visual merchandising a un virtual uno físico? Existen varias técnicas de diseño y psicología que nos ayudan a realizar una buena estrategia de visual merchandising en general. Usualmente, estas estrategias son relacionadas con el mundo físico. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es en el mundo en el cual nos desarrollamos, en el cual vivimos, en el cual estamos acostumbrados. Por lo tanto, tenemos que asemejar la experiencia digital a través de esa vía. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de implementar este visual. Tenemos menos de 8 segundos para captar la atención de los pasantes y motivarlos a llegar a nuestra tienda. La página de inicio usualmente debe ser la más visitada, a la cual llegue más tráfico de los diferentes buscadores. Esta va a funcionar con el escaparate digital. Al igual que la tienda física, tenemos pocos segundos para captar la atención del cliente e interesarlo en nuestros productos. Escoge cuidadosamente el primer mensaje. Claro, sencillo y práctico. El primer contacto sin desplazamiento es un espacio premium. Coloca aquí una imagen llamativa con un llamado de acción claro y acorde a tus clientes buscan. Es importante tener en cuenta la data para conocer bien nuestros clientes, qué exigen y qué se debe hacer. ¿Qué más? La navegación en tienda, ya para casi culminar. Nos pasa que vamos al supermercado y no encontramos dónde se encuentra un producto. Lo primero que hacemos es buscar un lector para poder ubicar y encontrar este producto. En el punto de venta digital contamos con la barra de navegación que ayuda a los clientes a encontrar los productos de su preferencia. Piensa en las palabras que colocas en tu menú de navegación con la entrada de una tienda física, palabras claves. Además debemos surtir el producto y colocarlo un llamado de acción fácil de entender para que el cliente encuentre y busque de manera rápida. Puntos. La caja de punto de venta o caja física. En el visual merchandising, este físico utilizamos mejor iluminación y evaluación del tiempo de espera para mejorarlo. Colocamos productos, impulsos y entretener, aumentar las ventas. En el mundo digital debemos enfocarnos en hacer la experiencia lo más fácil posible, amigable, fácil de acceso, que convenza al consumidor. En la venta cruzada, en las tiendas podemos ver puntos de fascinación que nos exhiben el atuendo. A esto le llamamos una venta cruzada, decisión en conjunto con otros productos a fin de engancharlo. En tu página web puedes colocar una página de productos sugeridos para realizar así la venta cruzada. Por ejemplo, si tu producto es un pantalón rojo, puedes recomendar combinarlo con otros o sugerirle que el mismo cliente, puede ser cliente, busque opciones de propuestas. A la final, del visual merchandising digital como el físico, debe enfocarse siempre en el cliente. Al conocer bien lo que nuestro cliente prefiere y busca, podemos brindar la mejor experiencia y debemos integrar esa experiencia digital con la física. Finalmente, para terminar, y estoy volando con el tiempo, tengamos en presente lo siguiente. Ok. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Roger, por su excelente participación. Él es el gerente general de la empresa Feedback a Feedwork. Muchas gracias. Ahora, continuamos con la exposición de la señora Sandra Chimoy, de Gerente okay. General de Acomo. Muchas gracias. A ti, Pati. Adelante, Sandra. Gracias, Roger. A ver.
Bueno, vamos a complementar, no sé si me logran ver mi pantalla. A ver, vamos a complementar acerca del tipo de cambio, ¿no? Como les estaba comentando, el tipo de cambio se genera un precio del dólar a raíz de la coyuntura internacional, ¿no? Esto puede afectar el tipo de cambio en el mundo por diversos factores, ¿no? Entonces, lo que les estaba mencionando es que, a ver, el dólar, como cualquier otro bien, depende de la oferta y la demanda, ¿no? Por ejemplo, si vendemos más productos al exterior y existe una buena inversión extranjera, habrá mayor flujo de dólares en el país. Por lo que, ¿cuál es la tendencia del dólar en ese momento? Es que va a tender a bajar, ¿no? Ahora, si hay poca confianza del inversionista, lo que va a ocurrir es que se van a retirar su inversión, van a ir al dólar, y lo que va a generar esto es el alza del dólar, ¿no? El tipo de cambio va a empezar a subir por el tema este de la demanda que va a existir, ¿no? Ahora, antes de hablar del tema del exportador y el importador, me gustaría mencionar algunos tips de lo que pueden efectuar en sus tesorerías a través del tipo de cambio. Es importante tener un flujo definido para moneda extranjera, de los ingresos y egresos de la empresa. Deben de tener un tipo de cambio de presupuesto que sea óptimo para poder lograr el resultado del ejercicio esperado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que proyectar un tipo de cambio para que esto no me genere pérdidas y finalmente el resultado del ejercicio se vea afectado, ¿no? Sobre estas dos líneas bases, es importante programar las necesidades de compra y de venta de la empresa, ¿no? Ahora, hay alternativas en el sistema bancario que pueden ayudarte a poder llegar a esto que estoy explicando, ¿no? Y poder prevenir tus compras y tus ventas a futuro, como los llamados instrumentos financieros. El más conocido es el forward, ¿no? Entonces, hay una gestión de riesgo de cambio que se distribuye a través del tipo de cambio spot, ¿no? ¿Qué se le llama spot? Que tú tienes una necesidad en tu pasivo de soles, pero tus ingresos han sido en dólares. Entonces, ¿qué haces en este momento? Sales al mercado, sales a cotizar, sales a vender dólares, ¿no? Entonces, a eso se le llama spot, ¿no? O de repente las intervenciones que realiza el BCR, que ha estado realizando el BCR, cuando ha habido alza en el tipo de cambio, ¿no? Ha habido mucha alza en el tipo de cambio. ¿Qué hace el BCR? Sale a vender millones al mercado en spot. ¿Qué quiere decir? Que sale con el efectivo a vender, ¿no? Hay otros seguros, ¿no? El seguro de cambio, que puede ser el forward, ¿no? Sin ningún costo. Y lo único que haces es proyectarte a futuro un tipo de cambio, ¿no? Y hay otro que se llaman opciones, que tiene un costo a través de un seguro o una prima, ¿no? Todo esto lo ofrecen las entidades bancarias, ¿no? Ahora, en el caso de lo que explicaba el exportador y el importador, ¿no? El importador, el exportador, ¿qué hace el exportador, ¿no? Genera ventas en dólares. ¿Cuál es la necesidad de la empresa que exporta, ¿no? La necesidad es que en el momento que requiera de liquidez en soles, ya sea préstamos, ya sea de repente por pago de sueldos, obligaciones en soles, tiene que salir a vender. ¿En qué momento sale a vender? Entonces, puede recurrir a noticias, puede recurrir a lectura, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Para poder ver cuál es el impacto del dólar y cómo se va a comportar el dólar en la semana, y de acuerdo a mi flujo proyectado que tengo para saber en qué momento voy a vender, ya hago mi venta en el mejor tipo de cambio que puede existir, ¿no? Entonces, para esto hay un montón de entidades, que ahora, entidades tecnológicas, que te pueden ayudar a ver el tipo de cambio a tiempo real. Tú entras a la plataforma, por ejemplo, en el caso de nosotros,
Tú ingresas a cómo y puedes estar, mire, puedes estar monitoreando el tipo de cambio en el momento, ¿no? Tú entras entre las 9 y la 1 y media, el tipo de cambio va variando, variando, porque nosotros vamos de acuerdo al mercado cambiario. Entonces, tú entras, revisas y ves en qué momento es el mejor que te conviene como empresa para salir a vender. Igual le sucede al importador, ¿no? ¿Qué necesita? Necesita dólares. Es lo contrario al exportador. Entonces, ¿qué necesita? Porque importa, necesita pagar sus pasivos en dólares. Entonces, tiene que buscar en qué momento le va a convenir comprar, ¿no? Y qué situaciones, qué en la coyuntura está haciendo que el tipo de cambio baje o suba. Entonces, tiene que saber en qué momento va a generar esta oferta y esta demanda, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Como tesorera que he sido de empresas, yo lo que recomiendo siempre es poder mirar el presupuesto y hacer un efectivo flujo de caja, ¿no? Proyecta bien tus ingresos, proyecta correctamente tus pasivos, ve la necesidad de la moneda que tengas, ¿no? La necesidad de la obligación de pasivos que tienes en dólares o en soles, ¿no? Ve tus fuentes de financiamiento, que eso es sumamente importante para poder tener liquidez en el caso que tengas obligaciones, ¿no? El resultado que tengas en el día, trata de efectuar inversión, ¿no? Trata de colocarlo en depósitos overnight, que todas las entidades ahora lo ofrecen, ¿no? O trata de invertir a corto plazo, un plazo de 7 días, ¿no? Para que puedas generar utilidad, ¿no? Eso quería agregar. Bueno, mi nombre es Sandra Chimoy, soy gerente general de la empresa Acomo. Acomo te ofrece la compra y venta de dólares online al mejor precio que pueda haber, ¿no? Ingresas a www.acomo.com.pe. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sandra Chimoy, gerente general de Acomo, por su excelente participación. Ahora, continuando con los talleres especializados, presentamos el tema marketing para empresas. La exposición está a cargo de Rodolfo Ramos, CEO de Trendy Media, a quien le doy pase. Muy buenas tardes, señor Rodolfo. Su micro está apagado. ¿Puede encenderlo, por favor? Listo, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Un placer estar acá por tercer año consecutivo. Muchas gracias a usted. Podemos compartir pantalla para iniciar su presentación. Claro que sí. Compartamos la pantalla. ¿Ahí me ven? Sí, todo ok. ¿Sí? Puede okay. Agrandar. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Trendy Media. Somos una agencia de marketing con 7 años de experiencia en el mercado. Lo que yo desarrollo son estrategias para empresas de consumo, empresas que tienen desafíos en el mercado, ¿no? Todos sabemos que ahora por la pandemia el tema digital se ha hecho ya muy, muy fuerte, masivo, pero también el tema del trade es algo que no podemos dejar de mencionar y de trabajarlo, ¿no? Entonces yo vengo a contarles un par de casos de éxito con nuestra marca, y espero les pueda servir a ustedes para que más adelante lo puedan implementar. Cualquier consulta, cualquier duda, lo vamos desarrollando y lo vamos aprendiendo. Bueno, nosotros somos Trendy. Esta es una frase con la que yo siempre comienzo mis charlas. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, ¿no? Todos pedimos siempre tener el trabajo ideal, pero el trabajo ideal está en realidad en nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que crear esa oportunidad. Si creamos y creemos en nosotros y hacemos algo con mucho amor, mucho esfuerzo y mucha pasión, los resultados se van a dar de una manera muy, muy buena, y aparte tú vas a disfrutar el día a día, ¿no? Nosotros disfrutamos en realidad nuestro trabajo en Trendy Agencia. Bueno, a mí me gusta contar historias, me gusta contar las historias, me gusta contarles más o menos lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando yo hago una exposición me gusta que los chicos o el equipo al que estoy dirigiéndome sepan qué hacemos nosotros, y mediante historias
que sean aplicables, ¿no? No lo vamos mostrando. Les voy a contar la historia de FAP. FAP es una marca guatemalteca, una marca que llegó al Perú hace 8 años. Tuvo una experiencia, una primera experiencia con una distribución de sus productos. Ellos venden detergentes, unos detergentes muy buenos, dicho sea de paso. Pero no tuvieron el enganche en el mercado peruano. Tuvieron un problema de ingreso. Ingresaron muy bien al retail y a las distribuidoras, pero no rotó el producto. Entonces se retiraron del mercado y volvieron hace un año. Yo estaba trabajando con Nestlé una campaña muy interesante, con Kirma y con Nescafé específicamente, y me contactaron. Me contactaron y me dijeron, oye Rodolfo, mira, queremos desarrollar una campaña de introducción de producto, nos han contado que tú ves ese tipo de temas y quisiéramos que nos ayudes. Yo gustoso me reuní con los dueños de la marca y vimos la posibilidad de trabajar. Todavía era una posibilidad porque en ese momento estábamos terminando 2018, comenzando 2019. Bueno, luego conversamos un poco más, vino la pandemia y todo paró. Paró el trade, paró las activaciones, paró todo el trabajo de Trendy, ¿no? En realidad, nosotros, como todos, nos vimos en un serio problema, no tanto por el tema de las campañas, porque las campañas estaban mapeadas para el año, sino por el tema del COVID, ¿no? El COVID fue un golpe fuerte para muchas empresas. Muchas empresas tratamos de sobrevivir a este tema tan, tan fuerte que fue la pandemia, ¿no? Bueno, en ese interín levantaron un poco de restricciones, viene FAP y me dice, oye Rodolfo, mira, nosotros necesitamos entrar al mercado peruano, pero tenemos este problema de la pandemia, nosotros no podemos viajar, el presupuesto es muy reducido, ¿qué podemos hacer? Nosotros nos encantan los retos en Trendy, somos una empresa que siempre amamos el reto, amamos el cuando nos ponen una valla alta y nos dicen, oye, tratemos de pasarla, hagámoslo, ¿no? Entonces lo que yo le propuse a la marca básicamente era, oye, sembremos el producto en los hogares, ¿no? Que es lo que siempre yo trato de hacer con las diferentes marcas, ¿no? Entonces teníamos un sampling pequeño de la marca y nos adaptamos, sacamos los permisos correspondientes, los protocolos y empezamos a ir a los hogares. En esta coyuntura las casas, las amas de casa no salían, ustedes saben, nadie salía, nadie podía hacer compras y salíamos una vez a la semana, los hombres un día, las mujeres otro día, los toques de queda. Todo eso complicó bastante la operación de diferentes empresas, ¿no? Nosotros tuvimos que adaptarnos, pero encontramos una oportunidad de oro. ¿Qué pasa? Que cuando la ama de casa ya no sale al mercado porque tiene miedo a contagiarse, de estar entre la multitud, ustedes veían que los mercados estaban abarrotados de colas de personas, nosotros llevamos el producto al hogar. De esta manera la ama de casa nos atendía porque abría la puerta y decía, hola, ¿qué tal? Y con los debidos protocolos nos observaban y decían, ah, ya, o sea, tienes con tu mascarilla, con tu alcohol, tienes una movilidad, estás cumpliendo ciertos protocolos y nos traes un producto de consumo masivo, que es un detergente. Y nosotros empezamos a visitar amas de casa. En el desarrollo de esta actividad, nosotros empezamos a tener una oportunidad. La ama de casa cree mucho en el tema de confiar, ¿no? Nosotros ya tenemos 7 años en el mercado y siempre nos han visto en el mercado, o sea, en las casas, ofreciendo productos, ya sea café, detergente y otro tipo de productos, pero siempre nos han visto y siempre han confiado en nosotros. Entonces, cuando llegamos con este producto, confiaron en nosotros. Y nosotros lo que hicimos fue entregarles un sampling para que ellas lo prueben y al probarlo, generabas como una introducción del producto a la casa, ¿no? Y nos atendían y volvíamos y decían, oye, ese detergente que me has dejado está muy bueno, ¿tienes para que me vendas? Y nosotros aprovechamos y colocamos el producto, que era el objetivo de la marca, ¿no? Porque la marca no tenía un gran presupuesto para hacer medios, para hacer comerciales, vallas. Es una marca nueva, es una marca en realidad que tiene muy poco presupuesto y como estaba entrando al mercado en plena pandemia no tenía mucho efectivo. Entonces nosotros lo que hicimos fue, oye, vamos a trabajar con ustedes, vamos a introducir el producto y de la venta vamos a generar una utilidad con la que vamos a pagar al equipo. Eso fue un boom para ellos, fue un boom para nosotros y empezamos a trabajar así. Ya vamos 2 años, el
recorriendo Lima, tocamos las puertas, tenemos una dinámica muy simpática que es abordar al cliente, le tocamos la puerta. Hay una particularidad en este rubro. Las amas de casa no siempre te abren la puerta, siempre te miran de arriba. Te miran de arriba y miran quién está abajo. Yo tengo una anécdota ahí con Nestlé. Estábamos trabajando en el campo un martes, me acuerdo, por la tarde y tocaron la puerta y la señora llamó a Nestlé, llamó a la número que aparece en su fanpage y le dijo, oye, hay unos chicos acá tocándome la puerta, ¿son ustedes o no? No sé, no, me están tocando la puerta y me quieren ofrecer café. Entonces la marca nos llamó a nosotros, nos dijo, oye, ¿por dónde están? Ah, estamos por San Martín de Porres. Ah, ya sí, señor, efectivamente es nuestro equipo el que está mapeando la zona y está regalando café. Y nos abrían la puerta. Entonces, la ama de casa interactúa mucho ahora con las redes, no es como antes, ¿no? La ama de casa ya sabe, ya tiene un conocimiento y lo usa, ¿no? Lo usa las redes para poder expresarse y para poder hacer las consultas. Entonces nosotros hicimos esta visita, ¿no? Volviendo al tema de FAP, hicimos la campaña de visita. Ahí en la imagen podemos ver uno de nuestros colaboradores haciendo la visita, tocábamos el timbre y abordamos al ama de casa con los productos, ¿no? Los productos son de buena calidad, tienen todos los permisos, y de esa manera introducimos el producto, ¿no? Al introducirlo, ustedes saben que este es un trabajo muy, muy fuerte, ¿no? Un trabajo de mucho caminar, de mucho visitar clientes. Y hay otro tema acá. La ama de casa, antes de la pandemia, te atendía en la tarde, básicamente de 2 a 5 de la tarde, estaba la ama de casa tranquila, viendo una novela, viendo las noticias, con los chicos en las tareas. A raíz de la pandemia cambió la dinámica abruptamente. Todos los chicos estaban en la casa, el teletrabajo, no podían salir. Entonces nosotros tuvimos que adaptar nuestra estrategia a la visita por la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana la ama de casa ya estaba en la casa y en la mañana necesitaban el detergente para poder comprarlo y poder comercializar, usarlo en el día, ¿no? Entonces cambiamos la dinámica, cambiamos la estrategia, hicimos estas visitas ya, y bueno, fue un boom, ¿no? Esta foto es básicamente de hace poco, salimos a hacer una visita, este es el Cono Norte, Santa Luzmil exactamente, y había una pollada donde había mucha gente, y bueno, los chicos ofrecieron ahí a los clientes, y los clientes, como ya nos conocen, nos iban comprando, ¿no? Entonces, todo ya es parte de nosotros. Nosotros como agencia ya tenemos unas zonas mapeadas de Lima, de provincias, para poder desarrollar esto, ¿no? Nosotros somos socios de nuestros clientes, no somos sus proveedores. Nosotros, en este tema, quiero hacer una pausa y contar y decirles algo, ¿no? O sea, nosotros cuando creamos una empresa, todos en esta pandemia hemos sido personas de emprender, ¿no? Todos hemos emprendido un negocio, una tienda, hemos emprendido diversos tipos de negocios en todos los rubros, ¿no? Y siempre el ideal es, creo la empresa y va a ser un boom y estoy encontrando un buen nicho para poder desarrollarme. Pero también tenemos que entender que cuando creamos una empresa tenemos que conocer a nuestro cliente, ¿no? Conocer al cliente significa saber a quién le estás vendiendo. Yo escuchaba una vez a un profesor que tenía mucho, mucho desierto y me decía, tú cuando abres una bodega o una peluquería, ¿quiénes llegan a ese lugar por primera vez? Tus amigos, tus vecinos, tus conocidos, ya. Ellos te van a comprar y van a estar ahí. Tú abres la peluquería porque dices, oye, acá voy a crear una peluquería y bueno, va a ser la peluquería de la zona. Pero pasa el tiempo y no llega nadie más. Y entonces ahí es donde tenemos los problemas, ¿no? La famosa recompra. Entonces nosotros, nuestro equipo de marketing, lo que hace es estudiar bien la zona, estudiamos bien al cliente y sabemos qué productos y qué elementos podemos incluir durante el desarrollo del trabajo, ¿no? Entonces yo les digo a todos los que son emprendedores, que estamos en este proceso de emprender, que vayamos de menos a más, ¿no? Creamos una empresa, un negocio, sepamos a quién le vamos a vender, pero reforcemos con medios digitales, reforcemos con el trade marketing, reforcemos con pautas en las redes, o sea,
tengamos mucho de eso, ¿no? No entendamos que esto es básicamente el crear un emprendimiento, es el comienzo de una aventura que tiene que ser buena, extraordinaria para todos, pero siempre y cuando usemos las herramientas adecuadas, ¿no? A veces las herramientas que usamos se afinan en el tiempo, ¿no? Esto, por ejemplo, esta marca, cuando llegó a Lima, llegó con ciertas especificaciones de los productos, pero cuando ya nosotros estábamos en el campo vendiendo, amas de casa decían, oye, mira, me gustaría que la bolsa sea más fuerte, que no traiga tanto aire, que el producto tenga cierta, no manche la ropa de color, y nos iba pidiendo muchos más especificaciones, que es un feedback interesante para la marca, ¿no? Nosotros nos reunimos con la marca casi a diario y todos los feedbacks que recogemos de las amas de casa sirven para que el producto al final logre ser un producto bueno, ¿no? Porque a veces uno crea algo y piensa que es lo que el público demanda, pero a veces en el campo salen ciertas soluciones que hay que hacer, ¿no? Yo les digo, yo tengo otros emprendimientos y siempre es aprender, ¿no? Aprender del cliente. El cliente es tu mejor retroalimentador, es el que te va a decir las cosas de una manera directa y te va a ayudar a crecer. Entonces yo les aconsejo que cuando creen una empresa, cuando hagan un emprendimiento, vayan más allá, ¿no? El producto está bueno, pero podemos mejorarlo. Eso es parte y es un pilar importante cuando queremos crecer. Bueno, nosotros somos Trendy Agencia. Les voy a contar un caso que tuvimos hace 6 años, un caso muy, muy exitoso para nosotros, hasta el día de hoy lo comento. Es el caso de, no sé, ¿quiénes conocen Alto Mayo Gourmet? Alto Mayo Gourmet es una marca de café muy reconocida. Estamos hablando de marzo del 2016. Me convocan para una reunión y teníamos un problema. ¿Qué agencia de marketing no se encuentra siempre con los dueños o los encargados del área comercial diciéndote, tenemos un problema y necesitamos que nos ayudes, ¿no? Básicamente ese es nuestro trabajo 24/7 en esta agencia. Entonces vino Alto Mayo y me dijo, oye Rodolfo, ¿sabes qué? Tengo 2 millones de Alto Mayo Gourmet, nos están moviendo, la verdad es que tenemos muchos problemas para desaguar esa mercadería y se va a vencer. Lastimosamente el año anterior hemos hecho mucha inversión en publicidad, en televisión y hubo un impacto, pero no llegamos a vender todo. Necesitamos sacar esto y tú eres alguien que ve ese tema, ¿no? Me puse a hacer la estrategia con mis socios y creamos el door-to-door. El door-to-door fue algo en lo cual nosotros tuvimos la esperanza de entrar y de poder abrir las puertas de la casa, ¿no? Pero era verano. Entonces el miedo nuestro era, oye, es verano, el café no se toma, de repente el café se toma frío, no sé, no lo sabemos. Pero nos dimos cuenta que el peruano toma café todo el año. Increíblemente todos tomamos café de alguna manera, frío, caliente, o sea, lo tomamos de todas formas todo el año. Y eso era una oportunidad que encontramos en el campo cuando salimos a hacer las degustaciones. Bueno, entonces estuvimos en el campo, hicimos el testeo y salimos a hacer el door to door, éramos un batallón de 40 personas. Y cuando salimos, Alto Mayo nos dice, miren, nosotros tenemos cero presupuesto, nosotros lo que tenemos es producto. Si tú vendes el producto, de eso pagas a tu equipo y seguimos con el proyecto hasta un largo tiempo. Otro desafío más para la empresa, pero bonito, ¿no? Bonito para poderlo realizar. Entonces salimos al campo y vimos que la gente tomaba el café, les invitábamos el café, lo tomaban calientito, la gente, uy, qué rico este café, qué es este así, así. Entonces, bueno, nosotros dijimos, oye, ¿por qué no implementamos un sampling? Algo que el cliente se quede, que se inserte en la casa, ¿no? Eso que enganche a la persona. Entonces, creamos el sampling de 2 gramos y cuando íbamos, tocábamos la puerta, la ama de casa nos abría, el señor de la casa, y le decíamos, señor, ¿qué tal? Mire, somos de Alto Mayo, tenemos este producto. Si usted desea, lo puede probar y le dejo el de 2 gramitos. Yo vuelvo en unas semanas y usted me dice si le gustó o no le gustó. Ah, ya, gracias. La palabra clave era café gratis, ¿no? Tocábamos la puerta, café gratis, salía la gente y decía, uy, café gratis, mira qué bonito. Entonces, eso fue
la siembra, que le llamamos nosotros, ¿no? Sembramos el producto durante todo el verano y en el invierno decidimos hacer otra estrategia. En los metropolitanos, ustedes han visto que hay colas, ¿no? Bueno, estamos hablando de 2016, donde no habían colas en metropolitano y en la estación del tren. Habían colas inmensas entre las 4 y las 7 de la noche. Y nosotros decidimos llevar el café a esa zona, ¿no? Donde están todos haciendo la cola. Íbamos a las 4, hasta las 4, hasta las 7 de la noche, repartiendo café. Les regalábamos café a nuestros clientes que estaban parados en la... Y ya se había hecho una costumbre, literalmente, porque hicimos esa campaña durante casi medio año y la gente ya sabía que entre 4 y 6 de la tarde, Alto Mayo está en los puestos de metropolitano y en los puestos de tren repartiendo café. Y eso fue un boom también, ¿no? Porque la gente empezó a creer. Eso nos permitió, como le digo yo a mi equipo, evangelizar. Porque ¿qué pasa mucho? Que el café, a veces el peruano piensa que el café tiene que ser un poco dulce y un poco aguado. Entonces nosotros empezábamos a decirles, no, el café tiene que ser amargo en su punto y con un poco de producto puedes tener mucha cantidad. Fue increíble cómo la gente empezó. Teníamos, ¿no?, eso de que, oye, pero el café colombiano es mejor, pero el café de acá, el café de allá. La marca siempre estuvo ahí capacitándonos, siempre estuvo en el campo con nosotros viendo ese tipo de acciones. Y también nos pedían un gramaje mucho más grande, entonces tuvimos que decirle a la marca, oye, tenemos que agrandar el gramaje, tenemos que ver de crecer un poco más. Pero el producto no salía en las bodegas ni en el mercado, entonces... Nosotros al sembrarlo, la ama de casa iba con su sachet al bodeguero y le decía, hola, ¿qué tal? Quiero que me vendas, perdón, un café Alto Mayo. El bodeguero decía, uy, no, solo tengo el azul, el negro no lo tengo porque no lo he comercializado. Venía otra ama de casa, oye, ¿qué tal? Necesito este tipo de café. Y el bodeguero al tener tantos requerimientos generaba el pedido a la distribuidora. La distribuidora llamaba a la marca y le pedía el producto. Y generamos una cadena importante de distribución, una cadena que se mantiene hasta el día de hoy, una marca que ya tiene una posición muy, muy fuerte en el mercado. Trabajamos un promedio de 2 años y medio este proyecto, abarcamos Lima y provincias, llegamos increíblemente. Piura era un mercado muy cafetero, a pesar de tener todo el clima que tiene caluroso, ¿no? Yo he estado en Piura a las 3, 4 de la tarde vendiendo café y es increíble cómo te compra la gente. Y cómo se para al final del día en las panaderías a hacer cola y ahí llegas tú con tu cafecito y la gente te lo compra. Es algo muy... Perú tiene, ¿no?, unas zonas donde estamos de diferentes tipos de costumbres. Entonces lo comparto con ustedes, vuelvo a recalcarles, las herramientas que yo les estoy brindando el día de hoy son: seamos un poco más, más allá del producto, vayamos un poco más al testeo, ¿no? Las redes sociales nos ayudan mucho en esto. Pero también, como decían temprano, ¿no?, la relación cliente, marca, siempre tiene que ser un poco, también no perderse, ¿no? Porque esa interacción con el ser humano es algo de lo cual todos queremos, ¿no? Todos cuando vamos a la tienda y nos probamos el producto, nos gusta, ¿no? Nos gusta sentir eso. Entonces, nunca perdamos eso, nunca perdamos este tema de la interacción. Siempre vayamos más allá, siempre estemos un paso adelante con los productos. Si tú creas una bodega, una peluquería, un spa, algún tipo de negocio pequeño o grande, siempre tienes que empezar a testear, ¿no? A testear en el campo qué opina la gente de tu producto. De repente hay que afinar cosas, de repente hay que darle algunas herramientas de valor, de repente una aplicación que nos permita hacer cosas interesantes, ¿no? Los códigos QR, los sorteos en redes, todo este tipo de negocio, de herramientas nos ayuda mucho. Combinados con el trade, nos dan un desarrollo importante, ¿no?, un posicionamiento diferencial contra otras marcas. Eso es básicamente lo que les venía a contar. Mi nombre es Rodolfo Ramos, soy el director de Trendy Media. Somos una agencia de 7 años ya en el mercado, tenemos clientes como Alto Mayo, Alicor, tenemos a Totus, tenemos a FAP, tenemos a Plop, tenemos... Bueno, con Plop también tengo una historia muy, muy peculiar, ¿no? Plop, el dueño me dice, oye, Rodolfo, el producto en el sur no se vende, no sé por qué. Entonces, esta anécdota es muy, muy, muy rápida. Fue un verano,
Y el señor me dice, oye, quiero vender en el sur, pero no lo logro vender. No sé por qué no se logra vender el producto en el sur. Yo le dije, han ido al campo, han testeado, han podido saber qué pasa, cuál es el tema de que el sur no quiera. Y me dijo, no, pero si deseas puedes irte a Chincha, Ica, Pisco, y bueno, ahí lo puedes ver, ¿no? Y bueno, yo agarré, llené mi camioneta de productos Plop, porque a mí me gusta hacer el testeo y me gusta esto de estar en el campo, me gusta investigar porque es algo innato. Entonces, me fui mi camioneta, llené de productos la camioneta y me fui a Ica, me fui a Chincha y me fui a Pisco. Llegué y ¿qué pasaba? Que en las ferreterías, la persona encargada de la ferretería me decía, yo voy a Lima, compro plop en el centro de Lima, específicamente en las galerías de Girón Puno, pero llevármelo hasta Ica, hasta Chincha, hasta Pisco, es un flete, es un peso, y tengo que estar costeándolo, entonces el producto se encarece. Pero como yo estaba yendo directo, sin ningún tipo de costo, que sea eso, y se lo vendía al precio como estaba en Lima, automáticamente me lo compraron, automáticamente. Fueron cuestión de horas, se acabó el producto y tuvimos reposición inmediata, y de esa manera la marca desarrolló una estrategia de door to door allá en el sur, y empezó a posicionar el producto, ¿no? Empezó a posicionarlo, tanto así que ahora van con unos camiones, distribuyen, generan la venta directa allá, y ya el ferretero o el bodeguero ya no tiene que estar viniendo hasta Lima a comprar el producto y hacer toda esa dinámica que es ahorro de tiempo, ahorro de costos, y eso es increíble para ellos, ¿no? Eso fue muy divertido porque el dueño me felicitaba diciéndome, oye, no pensaba que íbamos a tener este impacto, pero mira, por no irme 3 horas a investigar, no se dio. Pero son cosas que las que nosotros somos especialistas, ¿no? Y luego, bueno, tenemos así como ese caso, tenemos el caso de nuestros amigos de Totus, ¿no? Totus tenía una tienda, o tiene una tienda en Tusílabos, no sé si se acuerdan que en San Juan de Lurigancho se inundó la tienda de Tusílabos, toda la zona de Tusílabos, hace unos años. Y lo que quería Totus era de que nosotros podamos ayudar de alguna manera, ¿no? La marca tenía su tienda ahí y sentía que necesitaba ayudar. Nosotros somos son nuestros clientes. Entonces les propusimos un tema, ¿no? Oye, usemos el cuarteo como un medio de ayuda. ¿Qué te parece si nosotros acopiamos en nuestros almacenes los productos, hacemos unas canastas y vamos a entregárselos a la gente que está realmente damnificada? Y lo hicimos una dinámica muy simpática, hicimos una visita a Tusílabos y pudimos entregar canastas, pudimos entregar regalos, las amas de casa nos agradecieron, nos dijeron muchas gracias por la visita, pero en realidad pues Totus en ese sentido hizo un trabajo muy, muy simpático, un trabajo que quedó muy bien y fue algo de desprendimiento de parte de ellos, ¿no? Hacer este tipo de actividad. Y nosotros pudimos sumarnos a ayudarlos, ¿no? Y bueno, esas son este tipo de acciones que también nos llenan un poco porque nos dan satisfacción, ¿no? Poder ayudar a los demás. Y bueno, nuestro equipo, si ustedes se dan cuenta, somos casi el 90% son mujeres. Ustedes preguntarán, ¿por qué todos son chicas y están ahí en Trendy, ¿no? ¿Por qué tenemos esto? Bueno, les voy a contar más o menos. ¿Qué pasa cuando uno toca la puerta de las casas? La ama de casa sale y encuentra mucho más empatía con una persona del sexo femenino. Porque las personas que son del perfil de colaboradoras nuestras son también amas de casa. Son personas que están en el día a día y tienen una especie de amistad, genera una amistad ya con las caseras. Recuerden que nosotros tenemos 7 años en el mercado y esto ha ayudado a que muchas chicas ya tengan amistad, inclusive con muchas personas de las zonas por donde trabajamos, porque ya las conocen desde hace mucho tiempo y tratamos de ayudarlas, ¿no? Nuestro trabajo es básicamente un trabajo part-time. Nosotros no trabajamos, yo siempre he creído en la productividad basada en los resultados. No somos una empresa que trabaje 12 horas al día, 8 horas, no, nosotros trabajamos solo 5 horas y buscamos que en 5 horas la persona, que nuestro colaborador, tenga un trabajo
con un buen pago y que pueda tener tiempo sobre todo para la familia, para hacer cosas luego, porque ellas también necesitan, como todos nosotros, un tiempo para hacer sus cosas, ¿no? Entonces, creemos mucho en eso y nuestro equipo es básicamente femenino, ¿no? Ahí las chicas son siempre personas que son muy fuertes, muy, muy impetuosas, siempre están en capacitación, siempre están bien, bien uniformadas, porque uno cuando entra a una casa o a algún lugar a hacer este tipo de dinámicas, tiene que estar súper identificado para que la persona sienta confianza de a quién le está comprando los productos y qué promociones estamos llevando nosotros de parte de la marca. No se olviden que nosotros somos la cara de la marca, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un punto de a una casa o a una bodega, tienes que estar identificado correctamente y más en estos tiempos, ¿no? Con los protocolos de ley, con todo el equipamiento. Y eso es esencial en este tipo de negocios, ¿no? Cuando ustedes se emprendan y tengan una empresa y una marca y representen algo, tienen siempre que tener los protocolos, tienen que ser súper ordenados y tenemos que tener todo ese tipo de detalles que hacen que el marketing ayude a la venta, ¿no? Porque básicamente todas las empresas buscamos el resultado que es la venta, ¿no? Nosotros somos la cara de la empresa, ¿no? Y nuestros resultados hacen que la marca siga en el mercado. En este sentido, tenemos mucho que contar porque somos una marca que hace eso, ¿no? Que hace del día a día el tema de la representación de las marcas, ¿no? Somos muy creyentes de eso, ¿no? Creemos mucho en la buena identificación y todo ese tema. Muchas veces hemos sido muy correctos con el tema de esto, con las marcas, porque a veces se dan casos, ¿no? Que pasa que hay cosas media que salen a veces, la gente, las chicas salen con la ropa de la marca a hacer otras actividades, y nosotros somos muy correctos en ese sentido de que por favor solo lo usen para el trabajo, ¿no? No para otras cosas que sea el día a día después, ¿no? Entonces, siempre estamos entrenando a nuestros equipos y ya tenemos un recorrido de todo Lima. Ya. Y bueno, les dejo mi agencia. Por favor, si necesitan alguna duda, alguna inquietud, escríbanos. Están ahí nuestros números. Mi correo personal está en las redes sociales. Espero les haya servido en algo este tipo de explicación. Y nada, espero que sus emprendimientos y todo lo que ustedes emprendan siempre sea algo bueno, algo que sume al desarrollo del país. Y no se olviden que, bueno, de esta pandemia salimos todos, así que estamos para ayudarnos. Y fue un placer. Mi nombre es Rodolfo Ramos una vez más y espero volverlos a ver pronto. Muchas gracias, señor Rodolfo, CEO de Trendy Media. Y con esta exposición culminamos con los talleres especializados del día de hoy. Los esperamos el día de mañana desde las 9 de la mañana con las ponencias del Foro Retail y a partir de las 12:30 los talleres especializados. Muchas gracias a todos. Thank you.
Aquí es donde la mayoría de nosotros vive. Una ciudad llena de movimiento donde cada uno puede escuchar lo que más le gusta. Mientras estamos en el carro, caminando por la calle, en el colegio, en el trabajo, en nuestra casa. Y los fines de semana, bailamos y nos relajamos. La radio es un medio que está en todos lados y en todo momento, siendo parte de nuestra vida. Cada semana, más del 91% de peruanos la escuchan por más de 22 horas a la semana. En CRP Radios, emocionamos y conectamos con nuestros oyentes a través de 9 radios estratégicamente segmentadas. Nuestros locutores son los más reconocidos del medio, acompañando y entreteniendo a sus oyentes diariamente. La radio es un medio que ha sabido adaptarse en el tiempo, manteniéndose más vigente que nunca. La encuentras en todas partes y puedes escucharla en tus dispositivos favoritos. Logrando un alto retorno con una inversión eficiente, es un medio que ayuda a cumplir tus objetivos a corto y largo plazo, incrementando la intención de compra. En CRP Radios, contamos con un portafolio de 9 radios, 9 maneras efectivas de hacer que tu marca conecte con nuestras audiencias. Innovando, entreteniendo. CRP Radios. Conectamos. Thank you.